puedes dejar de gritar. Vas a espantar al servicio. Señoritas, ¿están bien? ¿Han visto algún ratón? ¿Alguna cucarachita? Esos gritos son de ver algo de eso. No, Marucci, es que la señorita Luna tuvo una pesadilla. Oh, lo siento, me asusté y vine corriendo. Voy a seguir limpiando la mansión. Gracias, Marucci. Dile al mayordomo que nos tenga preparados los desayunos. Sí, señorita Rita, ahora mismo. ¿Tenemos criados? A Marucci la contrataste tú cuando compramos la mansión. Luna, de verdad que a veces me desconciertas. O sea, ¿que somos unas ricachonas? No, unas ricachonas no. Muy ricachonas, guapi. Quiero ver mi aspecto. ¡Vaya! ¡Tengo buen aspecto! Oye, Luna, amiga, te levantaste un pelín rara, ¿no? Escúchame, Rita, tengo algo que contarte. Ahora no, te espero abajo. ¡Me muero de hambre, Luna! Así que aquí, en el mundo de Avatar, ¿somos unas ricachonas? Ahora entiendo el glamour de esta habitación. Voy a bajar a seguir investigando porque no sé si podré volver a Toca Boca. Forevers, ¿me seguisteis hasta aquí? ¿Estáis ahí? Vamos, contestarme con vuestros likes, suscripciones y campanitas. Si sé que estáis ahí, estaré más tranquila. Y seguidme hasta el final del metaverso. ¡Dios mío! Esto es un salón de lo más lujoso. ¿Tenemos hasta piano? Señorita Luna, el piano es suyo. ¿Yo toco el piano? ¿En serio? ¡Guau! En Avatar toco el piano. ¡Qué fuerte! Señorita Luna, desde pequeña usted tocaba el piano. Creo que debería de ir a desayunar. Marcelo, el mayordomo, ya le tiene preparado su desayuno. Sí, creo que mejor voy a desayunar. Tantas emociones en un rato es mucho para mi cerebro. Desde luego que estos ricachones a veces son tan extravagantes. Vamos, Marucci, ¿qué es para hoy? Tienes que terminar de limpiar el salón y hay que subir a cambiar las sábanas. Sí, señora, ahora mismo termino. Pero que sepa que hoy la señorita Luna está muy extraña. Ya sabe que está prohibido cuchichear sobre nuestros jefes. Ellos son los que nos dan un buen sueldo. Sí, perdón, solo era una apreciación. Gracias, Marcelo. Tu menú mañanero, como siempre, exquisito. Vamos, Luna, siéntate y desayuna de una vez. A ver si es que a tu cerebro lo que le falta es un poco de vitamina D. Escúchame, Rita, tienes que saber de dónde vengo. No, querida amiga. Tú tienes que saber a dónde tenemos que ir. A una grabación buceando. Y tenemos que ser puntuales. Desayuna de una vez y luego me cuentas tu pesadilla. Señoritas, ¿quieren que les prepare un menú frío para llevarse al buceo? Sí, Marcelo, te lo agradeceríamos. Bucear me dará mucha hambre, seguro. Veamos qué tenemos por aquí. Fruta, verdura, marisco... Haznos esas ensaladas especiales que tú preparas. Enseguida, señoritas. Rita, ¿me quieres explicar qué es eso del buceo? No me pongas más nerviosa de lo que estoy. Lo del buceo fue idea tuya. Yo no tengo ni idea de bucear. Pero como a ti todo se te da tan bien y a todo dices que sí, ahora estamos aquí envueltas en este proyecto que tenemos que hacer. Un anuncio de la fauna marina, ¿recuerdas? Pues la verdad que no. Está bien, vamos al salón. Veamos el tiempo que va a hacer. ¡Perfecto! Va a ser un día estupendo. Y cuando terminemos, nos iremos a que te mire nuestro doctor de confianza. Creo que tu memoria te está fallando y debe de ser del estrés. Mientras me ducho, ves a la terraza y relájate. Está bien, haré todo lo que me dices. Pero en algún momento tendrás que escucharme porque tengo algo importante que decirte. ¡Dios mío! ¡Esto es una pasada! Jacuzzi, piscina, barra de bar... Esto se me escapa de las manos. ¿Cómo estará mi familia en Toca Boca? Vamos, Luna, nos están esperando para hacer el anuncio buceando. ¿Pero yo sé bucear? Ya han pasado 2 días y ni rastro de ella. Los niños creen que está de vacaciones, pero la gente ya murmulla y al final se van a enterar. Estoy asustada. Hay que ser positivos. Esté donde esté, Luna se pondrá en contacto con nosotros. Como esté en el Caribe, se la va a olvidar hasta cómo se llama. Desde luego, Florinda, que para decir lo que dices mejor es que tengas la boquita cerrada. Sí, claro, pero como lleve razón, espero que le echéis la bronca por no habernos llevado. ¡Cállate ya, Florinda!
Vamos a ver, chicas. Nada más que podemos grabar en una sola escena. Quiero que bajen al fondo del lago y enseñen la fauna marina. Queremos que la gente tome conciencia de lo importante que es cuidar nuestra madre naturaleza, ¿entendido? Sí, señor director, pero tenga un poco de paciencia. Lo del buceo a mí no se me da muy bien. Y yo no sé si sé bucear. No quiero excusas. Vayan andando hasta el lago y hagan como que están hablando de la naturaleza. Luego les pondremos las voces. ¡Mira, Luna! Están todos los animalitos mirándonos. Dirán, ¿estos seres extraterrestres vienen para llevarnos? ¡Ey, Rita! ¡Mira qué tobogán! ¡Vamos a subir! Esto no sé si está dentro del guión. Tú sígueme. ¡Yupi! ¡Yupi! Vayan andando y quédense un momento cerca de la cascada. Como bajemos al fondo y no sepa bucear, me vas a oír, Rita. Pon atención al director, que si se enfada nos va a tener en el fondo todo el día. Muy bien, chicas. Ya pueden sumergirse en 3, 2, 1... Rita, mira, hay un tesoro. No, Luna, lo han puesto de adorno. Vamos a decir lo del anuncio. Amigos del mundo, cuidar vuestros animales por tierra, mar y aire es vuestro futuro. Te toca, Luna. Vale, ya voy. Queridos amigos, llevo viajando por el metaverso, no sé si unos días o unas horas. Espero que me estéis siguiendo y que me tengáis localizada. Cuidar el planeta Tierra y él os cuidará a vosotros. ¡Corten! Perfecto. Mañana lo quiero en la pantalla. ¿Pero por qué has dicho lo del metaverso ese? Desde luego, Luna, que a veces pierdes la chaveta. Yo me salgo que se me está acabando el oxígeno. Y nada, que nadie me cree. Menos mal que siempre os tengo a vosotros. Vamos, Luna, que tengo mucha hambre. Sabía que esto de bucear me daría hambre. ¿Y dónde está lo que nos preparó el mayordomo? Me lo dejé encima de la mesa de la cocina. Iremos al restaurante más caro de la ciudad. A mí me apetece comer pizza. ¿Pizza? ¿Desde cuándo comes tu pizza? En mi mundo de Toca Boca nos encanta la pizza. ¿De qué mundo me hablas? Nosotras nacimos en Toca Boca y el metaverso me ha hecho llegar hasta aquí. ¡Ah, no! Me niego a escucharte lo del metaverso sin antes haber comido algo. ¡Mira, Rita, qué menús tan buenos! Quiero el 1, el 3 y el 4. ¡Mmm! Pues la verdad que este olor me recuerda a mi infancia. Mi madre todos los sábados hacía pizza. ¿Qué van a tomar? ¡Oh! Pero si es Luna Forever. ¿Me da un autógrafo? ¿Puedo hacerme una foto con usted? La sigo en su canal. ¡Es maravillosa! Gracias. No sabía que por estos mundos también era famosa. Yo soy su compañera de aventuras. ¡Ah, sí! Eres Rita. ¡Qué mona sois! Gracias por venir a mi restaurante. Invita a la casa y así me promociona. La pizzería Mirta. Lo que se da, no se quita. Divertido eslogan. Siéntense en una de nuestras mesas. Yo les llevaré la bandeja. Perfecto. Mientras yo voy al baño. Al fondo a la derecha. Aquí tiene Luna Forever. Buen provecho. Gracias, señorita Mirta. Madre mía, ¿qué tiempo estaré aquí? ¿Y cuándo podré volver a casa? Estarán buscándome y yo sin poder comunicarme con ellos. Bueno, de momento me comeré esta pizza con sumo gusto. ¡Cielo santo! ¿Pero por qué el metaverso me ha mandado aquí? ¡Vamos, Luna! ¡Ya casi tenemos al infiel! ¡Esto es pan comido! ¡Lidia! ¿Cómo he llegado hasta aquí? Supongo que el metaverso está haciendo alguna de las suyas. ¡A qué mola! Y un día de estos me pondré a fisgonear esto del metaverso. ¡La leche, Lidia! ¿Tú sí sabes lo del metaverso? ¡Corre, Luna! ¡Se nos escapa el infiel! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Fantoche de pacotilla! ¿Pero por qué en este canal siempre vamos corriendo? ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones para todos los forevers del mundo! ¡Wow!